Preparan cierre de ciclo escolar 2016-2017. Para tener un Chiapas fuerte se necesita la voluntad de todos, dice Eduardo Ramírez Aguilar. Alianza del Pacífico puede lograr alianzas, dice el presidente Enrique Peña Nieto. Durante reunión de CONAGUA en Chiapas, presenta Manuel Velasco Cuello iniciativas para fortalecer región sur-sureste. Bienvenidos a TV Noticias El Momento, qué gusto poder saludarlos ya en este viernes 30 de junio del 2017. Finalizamos ya este sexto mes, mitad del año ya se fue. Carlos, buen día, bienvenido. Buenos días, Iber, buenos días a todos. Un placer saludarlos como todos los días, de lunes a viernes, a estas horas de la mañana. Tome su precaución, están trabajando, yo no sé por qué, lo hacen ya al mediodía esperando que salga el sol. Y no se levantan temprano algunos funcionarios o algunas empresas. En este caso, andan trabajando algunas máquinas en el libramiento sur poniente a la altura del elefante blanco que se llama Auditorio Jorge Cuesi, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Están sacando toda la tierra que pues lavó la corriente en las partes altas de esa zona de Tuxtla Gutiérrez. Hay algunos agentes de tránsito ahí, sí, pero no sirven para nada. Están jugando con el celular, no apoya, están atendiendo la circulación, porque de ambos carriles están desviando la circulación hacia abajo, hacia el Boulevard Belisario Domínguez y a la zona de Jardines de Tuxtla. Uh-huh. Así que tome su precaución, no se desespere, con calma, porque el tráfico está de los diablos en esa zona y mejor llevársela tranquila. Además, después de la lluvia de ayer, también muchas calles tienen mucha grava suelta, piedras que se bajan de las colinas. Sí, y con exceso de velocidad, la grava hace que el vehículo derrape, se puede accidentar o pues chocar con otro vehículo que ni la teme y vas a salir pagando. Exacto. También saludamos con mucho gusto a nuestros amigos en Facebook que están siguiendo la transmisión en vivo a través de esta aplicación y en nuestra cuenta oficial. Los invitamos a compartir para que todos sus seguidores también estén enterados de la información al momento. Y bueno, vamos a pasar a los detalles de este día. Reportan primeras intoxicaciones por hongos. Tengan mucho cuidado. Octavio Alberto Coutinho Niño, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 2 de la Zona Altos, dio a conocer el registro de las primeras intoxicaciones por el consumo de hongos de este 2017. Indicó que se trató de una familia originaria de las comunidades de Pukchen, Mumuntik, del municipio de Chamula, y fueron dos menores de edad las que estuvieron a punto de perder la vida, luego de que se intoxicaron por la ingesta de hongos silvestres. Sostuvo que las hermanas López López, de 11 y 7 años respectivamente, ingresaron con un cuadro avanzado de intoxicación por consumir el hongo Amanita aroche. Afortunadamente, lograron salir del peligro y ya se encuentran dadas de alta. Recordó que es en la temporada de lluvias cuando aumenta la recolección, venta y autoconsumo de setas u hongos silvestres, sobre todo en la región de Los Altos. Coutinho indicó que a pesar de las campañas de prevención que se realizan en los 18 municipios que coordinan la Jurisdicción Sanitaria 2, continúan las intoxicaciones sobre todo en los municipios de Chamula y Tenejapa, ya que la población desconoce los riesgos que ocasionan en la salud. Recomendó a la población evitar el consumo de hongos silvestres comercializados en puestos ambulantes o establecimientos no regulados, ya que pueden ocasionar desde una intoxicación hasta la muerte. Dijo que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios implementa la vigilancia sanitaria permanente en establecimientos, en mercados, para prevenir que no se comercialicen hongos silvestres. Finalmente, indicó que en caso de consumir hongos y presentar alucinaciones, hemorragias, dolor abdominal o vómito, deben acudir de inmediato a la clínica u hospital más cercano. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Y usted, siempre por estas épocas se suscita este problema con los hongos no comestibles en la zona de Los Altos de Chiapas. Habría que ver si las autoridades de salud o del sector agropecuario o a quien le corresponda está haciendo esta difusión, como dice la nota, de manera permanente y si se está haciendo en el dialecto de los habitantes de Los Altos de Chiapas, porque ese es un factor importante. Usted puede estar hablando, si no habla usted, Sotzil, Zetal, Chorto, Tojo, Laval o cualquier otra lengua materna, y vos te hablas en castellano y el otro no habla su lengua, pues nunca nos vamos a entender. Así que tenía que ver si se está haciendo esta difusión a través de los diferentes dialectos que se hablan aquí en Chiapas, que son más de 12, aunque algunos de ellos ya se están perdiendo. Vamos a otro tema, anuncian educación inclusiva.
Se estima que uno de cada 150 niños que están ingresando al sistema educativo en México tienen autismo, informó en entrevista al director del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa para el Sur Sureste del país, José Humberto Trejo Catalán. Ante este panorama, maestros y estudiantes normalistas son capacitados sobre el trato a estudiantes con una condición especial de autista, a fin de que tengan las herramientas necesarias para incluir a quienes tienen esta condición en los salones de clase. Lo anterior tiene lugar en el marco de la tercera jornada sobre la condición del espectro autista, que concluye este viernes en Tuxtla Gutiérrez. Para TVO Noticia al Momento de Cuarto Poder, Harald Flores. Hoy vamos a otro tema. Bueno, antes de continuar con temas de educación, de acuerdo con los datos que se dio a conocer la Comisión Reguladora de Energía, para este viernes el precio máximo de las gasolinas en todo el país, a excepción de Sonora, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el municipio de Gómez Pascasio en Durango, donde ya se liberó, el precio máximo de las gasolinas es la Magna, está en 16.22 pesos por litro, la Premium 17.96 y el diésel está en 17.07. Estos son precios por litro. Con esto, los precios de la gasolina Magna y diésel se mantuvieron sin cambios, mientras que la de la Premium bajó un centavo respecto a los costos vigentes del día de ayer jueves. Los movimientos ya en estos combustibles, para que usted tenga precaución y desde luego ahorita que es quincena, aproveche. Bueno, vamos a otro tema. Se prepara el cierre de este ciclo escolar 2016-2017. El secretario de Educación en la entidad, Roberto Domínguez Castellanos, dio a conocer que será este 18 de julio cuando se estará cerrando el ciclo escolar 2016-2017 con un total de 660.137 niños y jóvenes. El funcionario indicó que de este total de estudiantes, 580.178 son de educación básica, 63.965 de nivel medio y 15.994 del nivel superior. Agregó que para el 22 de agosto se reanudará el siguiente periodo escolar en la entidad. Asimismo, dijo que con la puntualidad y siguiendo el protocolo de proceso, se llevó a cabo la evaluación para el ingreso a escuelas secundarias del ciclo escolar 2017-2018, en el que participaron más de 9.000 jóvenes de todo el estado. En este marco, la dependencia detalló que la escuela secundaria del estado fue la principal sede de las 27 instituciones, de las cuales 17 son estatales y 10 federales, que fueron dispuestas por la Secretaría de Educación en coordinación con la Subsecretaría de Educación Federalizada, Subsecretaría de Educación Estatal y el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa para la realización de este proceso de evaluación. Vamos a otra información. Se distribuirán 1.000 millones de pesos de manera equitativa en las primeras 4 zonas económicas especiales. A través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se designaría 1.000 millones de pesos para las zonas económicas especiales del sur sureste del país, según se informó en el marco de la sexta reunión de la Comisión Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Región Sur Sureste de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Ante ello, el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani, explicó que son 2 etapas. En la primera, todos los estudios de prefactibilidad, medio ambiente, sociales, económicos e identificación de las vocaciones productivas ya fueron aprobados. Con el análisis y la identificación de posibles proyectos productivos de inversión por cerca de 6.700 millones de dólares, con casi 30.000 empleos para las primeras 4 zonas y con los primeros 5 dictámenes que ya están en camino, es que hoy podemos decir que nacen las zonas económicas especiales, mencionó. Destacó que en las zonas económicas especiales se contarán con salarios dignos, en donde habrán salarios de producción y también de desarrollo urbanístico, con viviendas que se dispersen en toda la zona apoyado por la SEDATU. De igual manera, Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y en representación del gobierno federal, externó que la región sur-sureste es fundamental para México y es el replanteamiento que hace el presidente Enrique Peña Nieto para los estados de esta región. No se trata de dádivas o transferencias, se trata de generar desarrollo y esto creo es el punto central y el cambio en estrategia en el combate a la pobreza, enfatizó. Para Miguel Ángel Mancera Espinosa, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, es necesario designar los 1.000 millones de pesos para desarrollar los proyectos, esto en congruencia con las políticas de desarrollo de una de las zonas que más requiere apoyo, como es la del sur sureste en México, por lo que pedirán una reunión con el secretario de Hacienda para restablecer el fondo y una compensación a fin de poder alcanzar este recurso, además de que se solicitará la conformación de un semáforo de avance para conocer los calendarios de declaratorias de inicio.
Finalmente, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, enfatizó que las zonas económicas especiales aspiran a generar el desarrollo que en su momento el Tratado de Libre Comercio generó para el norte y el centro del país. El gobierno federal da un paso muy importante al crear las zonas económicas especiales, ya que permitirán a cada una de las entidades del sureste poder explotar sus ventajas comparativas y competitivas dependiendo de cada región, concluyó. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. En otro asunto, hay encuestas y hasta premios en los cuales la entidad sureste Chiapas es uno de los lugares más seguros del país. Sin embargo, la delincuencia ha ido en aumento en los últimos meses. Los municipios más violentos por el número de delitos de alto impacto, homicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia son Villaflores, Palenque, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, de acuerdo al Observatorio Ciudadano de Chiapas. El reporte de la incidencia delictiva fue la generada para el mes de mayo de 2017 a partir de datos oficiales. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó el 21 de junio pasado en su página web oficial. El ámbito local de enero a mayo 2017, la tasa en Chiapas es de 3.99 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, 18.68%, mayor que la del mismo periodo del 2016, 3.37. Los municipios de Villaflores y Palenque presentaron en mayo de 2017 tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes superiores a la nacional, 1.77. En mayo, Chiapas también fue la entidad con más casos de denuncias por secuestro. De enero a mayo de 2017 se incrementaron 11.36, pasando de 429 en 2016 a 484 en el presente. En el mismo periodo, Chiapas presentó 9 denuncias por secuestro, número superior al mismo periodo del 2016 con 6 registros. Tuxtla Gutiérrez reportó una denuncia por secuestro en mayo del 2017. Para TVO Noticia al Momento de Cuarto Poder, Harald Flores. Bueno. No, se con la tecnología. Acaban de matar al extesorero municipal de... Torturaron y asesinaron al extesorero municipal de Cacahuatán, creo, por ahí, ¿no? Ahorita buscamos la Cacahuatán, aquí está la información. Torturan y estrangulan a extesorero de Cacahuatán. Eso de que lo torturen y estrangulan tiene algo que ver como de, con delincuencia organizada, por el tipo de... Son medidas de... De cuestiones, ¿no? De grupos, ¿no? Sí. Dice... Esta información que se genera allá en Tapachula, el periódico El Orbe dice, sin vida fue localizado el cuerpo de una persona de sexo masculino sobre la calle Jericó, esquina con la avenida Sinaí, en la colonia Los Olivos. Presentaba huellas de tortura y estrangulamiento. Él o los asesinos lo llegaron a tirar a ese lugar. O sea, no lo asesinaron ahí, ahí lo fueron a tirar. Los hechos se registraron el miércoles a las 23:30 horas por medio de una llamada de auxilio al servicio de emergencia 911. Reportaron que una persona había sido tirada desde una camioneta en movimiento. Delincuencia organizada. Sí. ¿En qué estaba metido? En algo andaba metido. Bueno, aunque esa va a ser chamba de la Fiscalía General del Estado, ¿no? Al darse la alerta general, al lugar acudió personal de la Policía Municipal, Mando Único, Estatal Preventiva, Fronteriza y Especializada. Tuvieron a la vista el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, vestía playera gris con puntos blancos, tipo polo, pantalón de mezclilla azul relavado, estaba descalzo de aproximadamente 30 a 35 años de edad. Y ahí se va la información. Y de estas cosas, en la zona fronteriza de Chiapas con Centroamérica, se suscitan. ¿En qué están metidos? Solo ellos saben, la verdad, porque para que lleguen a este grado, sí. Ahí, aunque no se quiera reconocer, opera la delincuencia organizada. Chiapas es el puente para el tráfico de mercancías ilegales, indocumentados, drogas, hacia el norte de la República con destino a Estados Unidos. La Marina, por ejemplo, en los últimos 10, 15 días ha hecho como 3 hallazgos. Porque los han encontrado, no los han investigado, varios kilos de cocaína. De cocaína. ¿No? Cocaína base que le llaman, que no tiene todavía los cortes respectivos.
que hacen los expertos en el tema. Mire usted, mi compañero Adiel Pereira Vázquez, de epicentronoticias.com, dice que sesiona en Chiapas la CONAGO y presenta Manuel Velasco Cuello iniciativas para fortalecer la región sur-sureste. Exige Zoé Robledo, ante gobernadora de la CONAGO, mayor presupuesto federal para Chiapas y demanda a la federación por recorte presupuestal. Bueno, ¿y por qué no lo hacen ante la Secretaría de Hacienda? Sí, la Secretaría de Hacienda. Sí. Hablan de un recorte de 6.500 millones de pesos para Chiapas para este año 2017. Zoé Robledo, en una entrevista con Epicentro Noticias hoy por la mañana, dice: bueno, es que es culpa de los diputados federales de Chiapas que no pelean el presupuesto. Habría que ver en función de qué se da este recorte presupuestal para Chiapas por parte de la federación, porque insistimos, y esto en una plática con el exsecretario de la Contraloría General del Estado, decía, es que del sexenio anterior, en el actual, se están entregando o regresando a la federación presupuestos que no se ejercieron. Okay. Pero eso no es todo. O sea, no es nada más de regresarlo. Aparte de que ya no te lo dan al siguiente año, tienes que pagar una multa. Exacto. Que ya no es de aquel que no lo ejerció, sino de tu presupuesto del que esté en funciones. Y también hay algunos recursos de algunos programas etiquetados que no se utilizaron en esta administración que se regresaron. Digo, entonces no estemos con politiquería, ¿no? Que hable Zoé Robledo con la verdad y que no ande ahí con medias tintas de que no, es que fueron los diputados. Nosotros no intervenimos. El gobierno del estado y a través de los titulares de las dependencias que no ejercieron esos recursos tiene culpa. Tiene culpa a los anteriores, a los que debieron de haber llamado a cuenta y meterlos a la cárcel, si tienen responsabilidad por omisión en el ejercicio de la función pública o, en su defecto, un desvío de recursos. Y tienen culpa a los diputados federales, porque en el momento en que se está realizando o analizando la ley de ingresos y de egresos para el siguiente año, deben de meter algunas prioridades para Chiapas en coordinación con el gobierno del estado. A ver, ¿qué necesitamos? Oye, hay que construir esto y cuesta tanto, hay que pelearlo. Entonces, hay que pelearlo en tal comisión. Y hay un representante de Chiapas que es parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, donde se analiza en primer término lo que te manda el gobierno federal para el siguiente año. ¿Qué ha hecho don Emilio Salazar Farías? No sabemos. Les vale mucho, ¿eh? Es el secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Federal de Diputados. Pero además, cuando se está negociando el paquete presupuestal para el siguiente año, ¿sabe usted qué hacen no solo los diputados de Chiapas, sino a nivel de otras entidades? Pelean para su distrito. Oye, es que necesito allá, ¿sí? Y ellos se quieren convertir en constructores. Sí. O sea, yo lo gestioné para tu municipio, pero ¿sabes qué? Yo voy a poner la constructora. Y ahí viene el, diezmo, que ya no es diezmo, es treintiesmo, porque ya no piden los coches, como decimos aquí, el 10%, piden el 30% del total del presupuesto para la obra. ¿Por qué crees que es un negociazo ser diputado federal? Y obras de mala. ¿Por qué crees que se pelean esos espacios? Para hacer negocios, no para servirle al pueblo, ¿no? Y ya quiere ser presidente municipal de Tuxtla, Emilio Salazar. ¿Y qué ha hecho por Tuxtla? Está en las calles de la ciudad hecho un desastre, porque en administraciones municipales anteriores se dedicaron a otra cosa y no atender la problemática de calles y avenidas del centro y de la periferia de la capital. De todos lados de la capital. ¿No? Pero bueno, con estos bueyes nos tocó arar, ahora hay que aguantar. Bueno, entonces dice Adiel Pereira que dice, aquí está equivocado, como muchos compañeros de los medios están equivocados y otros que salieron a festinar en redes sociales, que son del Partido Movimiento Ciudadano, que venían proponiendo el no al fuero, en el Congreso del Estado. Y ayer salieron ustedes tomando su fotito ahí, triunfamos, ¿no? No es cierto, no hubo reforma a la Constitución. La iniciativa ahí está, en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Gobierno del Congreso del Estado. No se reformó la Constitución para quitar el fuero a los diputados. No estaba en el orden del día. Y ya terminó el periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado. No sé si vayan a convocar
a un periodo extraordinario para analizar esta y otras iniciativas. Uh-huh. Así que los señores se reservaron su fuerito, no dijeron nada, no lo metieron al orden del día. Ahí está todavía el fuero de los diputados. No les conviene. Y otros andaban festinando. Sí, no les conviene. Pues así como sí. Diciendo, oye, ya la hicimos, ya ¿no? La hicimos, pero no. Aquí este Movimiento Ciudadano es el chingón porque lo propusimos. Y en ese grupito, que la mayoría son de Movimiento Ciudadano, Partido Movimiento Ciudadano, andan exfuncionarios sabinistas, que también cometieron actos de corrupción. ¿Con qué calidad moral le puedes pedir a los diputados que se quiten el fuero? Sí, si tú robaste en una administración anterior. Pero bueno, ahí se los dejo para que lo analicen. De los bloquean, tantos que... dice, sigue diciendo mi compañero Adiel Pereira, bloquean informe de Víctor Manuel Pinot, dirigente del Suicobash, y dejan infiltrados varios descalabrados y dos vehículos incendiados en Tapachula. Sí, decían, lo que ¿no? ocurrimos, lo sí, que decíamos ayer. Uh-huh. ¿De qué es ese? Bueno, sí. Quemaron dos vehículos. Les decía, es que este señor lleva como 24 años metiendo la mano dentro del sindicato del Cobach y más de 12 como dirigente y reforma los estatutos para reelegir. Para seguir. Uh-huh. Sí, y aparte quiere seguir. Es un buen negocio. Uh-huh. Nada más de las cotas, ¿cuántos miles de trabajadores tiene el Cobach en el estado? Sí. ¿No? Son ciento y fracción de colegios de bachilleres más sus anexos en el estado, y los sindicalizados tienen que pagar sus cuotas. ¿Y a dónde van a parar? ¿Qué hacen los dirigentes? ¿Les informarán? En las bolsas. Bueno, fracasa marcha pacífica en Bochil para exigir seguridad y obras públicas. Los escasos participantes causaron destrozos en la alcaldía, como siempre, y acabaron con la presidencia municipal. Es patrimonio del pueblo, son bienes y recursos del pueblo, no son del presidente municipal. ¿Por qué se desquitan con las presidencias? Dice, ante la desbordante inseguridad en Cacahuatán, alistan marcha en las últimas horas, asesinan a extesorero municipal Rigoberto Orozco y balean al joven maestro Héctor Mérida, quien está grave pero estable en un hospital privado. Ya lo decíamos, este municipio está, Cacahuatán, pegadito, colindando ya con Guatemala, y ahí es donde opera la delincuencia organizada y las bandas de narcotraficantes mexicanos que se pasan a la frontera. Entonces, nomás con que veas algún ilícito ya te ejecutan, ¿no? Porque no les gusta dejar testigo. Y se pone en marcha el alcalde de Mapastepec, Martín Ruiz Rosales, campaña contra la brucelosis bovina 2017 para inmunizar a 30,000 cabezas de ganado que tiene el municipio. Desarrolla Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural proyecto de restauración de suelos para el rescate del árbol de Navidad en el Parque Nacional Cañón del Sumidero. Don Carlos Morales anda rescatando el árbol de Navidad. Y bueno, allá en Rusia nos regresaron a nuestra desgraciada realidad. Bien bonito. Muchachito de 23 años, pero con mucha formación futbolística, se echaron una cascarita con México y les pegaron un gran baile, que ya quisiera yo verlos aquí en una disco de Tuxtla Gutiérrez, pero baile. Y les salió barato el 4-1. Pudieron haber sido 7, miren. Sí. ¿No? Otra vez. Otra vez. México. Goleadísimos. Y todo el mundo dice, fuera Osorio, fuera el presidente municipal, fuera el gobernador, fuera el presidente. Ese es el problema de nuestro México. Echar la culpa. ¿Qué hizo mal esto el presidente? Fuera el presidente. ¿Qué hizo mal el gobernador? Fuera el gobernador. ¿Qué hizo mal el de la selección? Fuera el de la selección. Oigan, y decían los comentaristas, los expertos, nosotros no somos expertos. Decían los expertos, mientras México lleva 4 directores técnicos en poco tiempo, el director técnico de Alemania lleva 11 años. Hay continuidad, ¿no? Conoce sus estrategias y todo. Estos muchachitos de 23 años, de 21 sí. años, 7 o 5 de ellos de los que andan, ya juegan en la selección grande. Sí. Y estos muchachitos de 21 años que andan en la selección de Alemania deberían de estar en la sub-21 que hoy disputa el título mundial contra España. Fíjate, muchachito de 21 años de Alemania van a disputar el título mundial de la categoría. Y los otros compañeros de ellos, otros chamacos, van a disputar con Chile el domingo uh-huh. a la 1 de la tarde
la Copa Confederaciones. Hay continuidad. Allá no hay mafias. Allí el gobierno interviene cuando se trata. A ver, ¿por qué le pasó esto? Es que el asunto está... bueno, ¿les falta el presupuesto? Aquí está. A ver, ya les di el presupuesto. Ahora, ¿por qué fracasaron? Ah, el director, adiós, el director técnico. ¿Sí? Allí es una federación, efectivamente. Aquí es una mafia. Que sirve, esta mafia que sirve para lavar dinero. ¿Sí? Aquí sí es una empresa. Es una empresa privada. Es un poder dentro del poder nacional, la Federación Mexicana de Fútbol. Sirve para lavar dinero, para enriquecer más a los dueños de los equipos. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo vamos a tener esos niveles? Esa potencia, sí, de fútbol en México. Algún día algún diputado o presidente de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara Federal de Diputados propuso que el gobierno interviniera y que no fuera una empresa, un estado dentro del mismo estado, uh-huh, de la Federación Mexicana de Fútbol. Uh-huh. ¿Y saben qué le pasó? Lo acabaron los dueños de las televisoras y de los equipos de fútbol, de los medios de comunicación. Y desafortunadamente, el 99.9% de los diputados tiene cola que les pisen. Y por ahí se los agarran. Sí. Mira, como Chucho con la cola entre las piernas, lo garrotearon, aulló y salió corriendo. Jamás volvió a tocar el tema y jamás se volvió a tocar. Es un poder, sí, dentro del mismo poder. Hasta los mismos políticos le tienen miedo a las televisoras, ¿no? Si entre ellos se agarran. Nada más por los derechos de publicidad, por los de transmisión. Es un negocio multimillonario el fútbol. Y dicen, Osorio no se va. Y otros dicen, es que ya muy tarde para correrlo. Sí. Hay muchos técnicos mexicanos. ¿Podrán decirme que Osorio es maleta? Que no les gusta esa su rotación de que tú eres centro delantero y te pongo de defensa, el defensa lo pongo de medio, el medio lo pongo de extremo y cosas por el estilo. Pero nada más creo que lleva uno o dos derrotas de que ahora la selección. O sea, tendría que haber una continuidad. Uh-huh. Tendría que informar al regreso por qué esas rotaciones, por qué forzosamente quieres que un jugador juegue de centro delantero cuando es defensa. Uh-huh. ¿Sí? Esas rotaciones que a nadie le gusta. A mí me cayó mal Carlos Vela cuando no quiso venir a la selección y le puso sus moños. Vino, hay que reconocer que el muchacho juega, y estuvo en la banca, sí, en este partido que era crucial. Uribe Peralta, veterano, juega en México, no juega en el extranjero, y era para que estuviera. Y tampoco. ¿Sí? Diego Reyes, que fue el mejor defensa del fútbol español en esta temporada, lo cambian de posición. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿de qué se trata, pues? ¿Cuál es la estrategia, no? Perder, nada más. Entonces, como aficionados y como mexicanos, aunque sea la selección de un equipo, de un pequeño grupúsculo, sí, de poder económico en el país. Sí, pero te representa. ¿Qué representa? Pues es tu selección, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a ver qué informa, qué va a decir. ¿Por qué no los metió a estos compas? ¿Por qué...? Las rotaciones, ¿por qué no hay una selección ya fija, firme, exacto, consolidada, rumbo al Mundial? Uh-huh. Bueno, los que quieran ver, a ver si logra el tercer lugar, a las 6:30 de la mañana del domingo, hora de México, va a jugar la selección mexicana contra Portugal. Bueno, la ventaja es que Cristiano Ronaldo ya no está. No, anda de papá. Que es un 40% o quizá, sí, un 50% de la selección, sí, portuguesa. Sí, sí. Bueno, a las 6:30 de la mañana del domingo, México por el tercer y cuarto lugar contra Portugal, y a la 1 de la tarde van a jugar Alemania contra Chile, ¿no? Y el clásico localismo, queremos que gane Chile porque es de América Latina, ¿no? Y hablan español y ya, sí, ¿no? Ahora ya nos vamos a sentir chilenos. Sí, ahora todos somos Chile. Ahora, exacto, todos somos Chile, sí. Entonces, así van a estar las cosas. Y el México juega, ¿qué era? A las 7:30, ¿no? Siete y media. Las transmisiones en las televisoras empezar a las 7:15. A las 7:30 es el partido de México B contra Paraguay el sábado, ¿no? Esos partidos amistosos, que algunos comentaristas le llaman moleros, uh-huh, para ir viendo, sí, a las 7:00 p.m, para el sábado, para ir viendo, ya supuestamente sacar una selección ya seria, nah, ¿sí?
cada quien en sus respectivos puestos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado eso? Para ir al Mundial. Sí. Ay, y a la Copa Oro también. Sí. Es la que va a participar en la Copa Oro. Aunque están esperando que regresen algunos de Rusia para incorporarlos, creo. Entonces. Tanto coraje, ¿no? Sí. ¿Por qué se nos ostinge? Aquí nos tocó vivir, ahora se aguanta. Bueno, haciendo las cosas en este nuestro México y con esta nuestra selección, los ratones verdes que no pasan de ahí, de las semifinales. ¿Para dónde vamos? El día, algún día, y a ver si nos toca verlo, que México sea el campeón del mundo, nos vamos a morir todos. Pero insisto, era el sueño. Pero hay continuidad, en otros países hay continuidad. Sí. Aquí todo el mundo se siente director técnico y experto en fútbol, como nosotros, y dice, que se vaya el técnico. Y lo federativo dice, bueno, es que la gente es la que paga las entradas, la publicidad, las porquerías que se venden adentro del estadio, es lo que nos ha hecho millonarios. Sí. Que se vaya el técnico. Sí. Había una fundación cuando inició esta administración del presidente Enrique Peña Nieto, que andaban todos en el furor político, donde la selección se veía como uno de los campeones de los mundiales, pero pues ya nos faltan 2 años para terminar esta administración y... Y ahí va la bola de animales que creen los brujos, ¿no? Sí, nada. Esos que viven precisamente también de engañar a búhos, los brujos, ¿no? Que el brujo mayor, que me... Oye, que la cabra para acá, que... Sí, no. Que el, ¿cuál era el otro? El cocodrilo, que no sé qué... Es porquería, si me dice. Trabajo conciso nada más. La realidad es lo que estamos viviendo. Sí. La selección no da una. No tienen su culpa los jugadores, tienen su culpa los directivos, tienen su culpa los dueños, tienen su culpa el cuerpo técnico, todos. Mucha mafia, ¿no? Sí, mucha mafia. Sí. Ahora van a decir que los aficionados son los culpables de que la selección no sirva. Los aficionados nada más llegan a tomar trago a los estadios, sí, a divertirse, madre a los árbitros, a decirle puto a los porteros, y nada más. Pero los aficionados no juegan. O sea, es responsabilidad de los jugadores, que se supone que son profesionales, ganan una millonada, y les pagan, le llaman en el fútbol prima, ¿no? A los seleccionados pagan una prima, que no, es que es por amor al... No, hombre, ¿cómo voy a jugar yo? Voy a dejar mi equipo de juego en Alemania, venir a la selección si no me pagan, y encima voy a gastar en pasaje, en todo lo que tenga que ser. Pues mentira, hombre, les pagan muy bien. Entonces, que no cumplan, es su bronca. Sí. Pero bueno, insisto, aquí nos tocó vivir, ahora se aguanta. Bueno, vamos a los deportes locales con mis compañeros que tienen todos los detalles. Este sábado en punto de la 1:00 p.m. en las instalaciones de la cancha de flag football del Parque Recreativo Caña Hueca se estarán disputando los partidos de la jornada 12 de la Liga Municipal de Tocho Bandera en su categoría libre femenil, donde Cobras y Barbie se verán las caras. En otros encuentros, Toros se medirá a Dolphins, Lobas Negras ante Queens, Pumas frente Halcones, Zorros ante Lockhorns, Águilas Reales ante Panteras y Berserker contra Valhalla. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Los Venados Club Familiar llevará a cabo este domingo 2 de julio a partir de las 8 de la mañana en el municipio de Comitán de Domínguez la primera gran carrera pedestre de aniversario con distancias de 5 y 10 kilómetros. La salida para los competidores de la máxima distancia será en conocida empresa gasera, mientras que la de 5 kilómetros en las afueras del hospital materno, ambas con meta en las instalaciones de la unidad deportiva. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Uno de los refuerzos de lujo para el torneo Apertura 2017 del cuadro de cafetaleros de Tapachula, Cristian el Hobbit Bermúdez, se encuentra en plena etapa de pretemporada con el nuevo equipo en la ciudad de Puebla. El ex del América habló de su incorporación al equipo tapachulteco, donde dijo que fue muy bien recibido tanto por el cuerpo técnico como por los demás jugadores del plantel. El mediocampista ofensivo considera que el equipo se ha armado para tener un buen funcionamiento dinámico y con mucha velocidad, que es el estilo de juego del técnico Paco Ramírez, y eso lo motiva a creer que se ha armado un equipo fuerte. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga.
En las instalaciones del Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez de San Cristóbal de las Casas se desarrolló la fase estatal de los Juegos Populares de Wushu Taiyong para definir la selección Chiapas que participará en la etapa nacional a realizarse en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Esto fue dado a conocer por el profesor Abraham Hernández García, dirigente de la Escuela de la Especialidad de la Gélida Ciudad, quien también apuntó que para esta etapa estatal se dieron cita 150 artes marcialistas de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Tapachula, Pichucalco, Ixtacomitán, Juárez, Reforma y el anfitrión San Cristóbal de las Casas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Integrantes de la Fundación Juventux, Delegación San Fernando hace un llamado a la comunidad de corredores chiapanecos y público en general para tomar parte en la primera edición de su carrera pedestre con causa de 5 kilómetros de distancia, que se llevará a cabo el próximo 16 de julio del presente año a partir de las 8 de la mañana en ese municipio. La salida de la competencia será a las 8 de la mañana en el Parque Central de San Fernando, donde también se ubicará la meta, y al concluir se premiará a los ganadores de los tres primeros lugares de la categoría libre en ambas ramas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Este fin de semana continuarán los compromisos en la Liga ACHFA, iniciando con el amistoso entre Osas de Chiapas y Búfalas de la categoría intermedia femenil en punto de las 21 horas en el Estadio Samuel León Brindis. El duelo será uno de los atractivos de la jornada, ya que las plantígradas buscarán empezar con el pie derecho desde el juego de preparación previo al inicio del torneo, mientras que Búfalas hará su presentación en la categoría. Osas se ha caracterizado a lo largo de los torneos por ser un cuadro aguerrido y dinámico a la hora de atacar, por lo que la mayoría de sus resultados han sido positivos, sumando un total de 42 campeonatos en sus distintas categorías. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Bueno, en otros asuntos, la contaminación en varios municipios ha ido afectando sobre todo varios ríos, en el caso de Suchiapa, creando organismos para frenar la contaminación que se vive en ese lugar. Silvia Lilian Garces Quiroz, integrante de la Comisión de Seguridad Social del Congreso del Estado, dio a conocer la creación del Instituto de Ecología en Suchiapa con el objetivo de frenar la contaminación del río Pacú, ubicado en este municipio. Agregó que en dicho organismo trabajarán en conjunto la Universidad Politécnica, el Ayuntamiento de Suchiapa, la Secretaría de Gobierno, CONAGUA, INESA, Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Organización Nimalari y autoridades ejidales de las colonias Pacú y Plan de Malum. Y es que recordó que en dicho afluente la gente sigue lavando, pescando y consumiendo el vital líquido para diversas casas, entre ellas el consumo humano. Garces Quiroz comentó que ya se realiza la forma para poder evitar la contaminación del río y una de las opciones es la rehabilitación de las plantas tratadoras de aguas residuales. Indicó que ya se instaló la mesa interinstitucional constituida por diversos sectores para analizar y atender la problemática ambiental y construir propuestas para atender el saneamiento del afluente. Bueno, mire usted, Bochil se ha convertido en un pueblo sin ley. No hay autoridad estatal que haga algo en beneficio del pueblo, de los diversos sectores de la sociedad, porque don Sergio Centeno, el presidente municipal, que tanto peleó por ese puesto y lo ganó, no atiende el pueblo. Hace año y medio que no se presenta por la presidencia municipal, está totalmente abandonada, los cristales destrozados, despacha en su casa, y además de que despacha en su casa, el que atiende a la gente y la hace de presidente municipal es su hijo. Y no hay autoridad que haga algo. Bueno, habitantes muestran abandono de alcaldía e inseguridad allá en Bochil. Mediante una rueda de prensa, habitantes del municipio de Bochil evidenciaron el abandono en que se encuentra el edificio del ayuntamiento, como el resto de la cabecera municipal, pues en el primero solamente se encuentran 4 personas laborando y en el segundo indicaron que servicios municipales de seguridad y limpieza son nulos. La mañana de ayer, cientos de personas salieron a las calles para manifestarse contra el alcalde Sergio Antonio Centeno Albores. Con pancartas en mano expusieron que solamente existen 24 elementos de seguridad pública y que en menos de 2 años se ha suscitado 4 asesinatos, principalmente a taxistas. Carecemos de inseguridad, basura, alumbrado eléctrico y el bacheo de calles y los asesinatos que han ocurrido trascendentemente. ¿Y qué pasa? El gobierno no dice nada. Las autoridades principales de aquí tampoco dicen nada. Agregó que presuntamente Centeno Albores renta volteos de su propiedad al ayuntamiento
los cuales sirven para la recolección de basura, actividad realizada de manera parcial. Cada unidad le cuesta al municipio 3,000 pesos diarios. La presidencia la acaban de llenar de los muebles. Mañana, si quiere usted venir, lo encuentra usted vacío otra vez. ¿Por qué? Pues tenemos que irnos a más dura. La otra marcha va a ser más dura, ya no va a ser pasiva. Las diversas oficinas de la presidencia municipal se encuentran vacías, tanto de personal como de mobiliario. El patio trasero fungió por semanas como basurero. Los pobladores expusieron que tampoco regidores y síndicos acuden al inmueble. Con imágenes de Max Otero, para TV Noticias de Corto Poder, Noé Sicotencal. Está difícil la situación que se vive ahí en Bochil, ojalá se les resuelva pronto. Vamos a otro asunto que también es un problema fuerte que se vive en la capital y en varias partes del estado. El pirataje en el transporte. Denuncian duplicidad de números económicos. Taxistas de la capital detectan un incremento en la duplicidad de números económicos en otras unidades dentro de la ciudad, por lo que hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para atender el tema. Denunció Manuel de Jesús Velázquez Herrera, trabajador del volante. Detalló que esta situación podría tratarse de delincuentes que cambian diariamente el número económico de las unidades para poder transitar y obtener un beneficio. Sin embargo, apuntó que esto representa un peligro para los usuarios. Reveló que estas personas que ofrecen el servicio sin tener una concesión clonan ellos los números económicos y se pierden por toda la ciudad y al otro día le colocan otro número. Para TVO Noticia, al momento de Cuarto Poder, Harald Flores. Son piratas, no se le llama de otra cosa, de otra manera, son piratas. ¿Y qué hace la Secretaría de Transportes y Tránsito Municipal? Vamos a otro tema. En más de 30 años no se ha concesionado a volteos. Se estima que en Chiapas existen aproximadamente 10,000 volteos en servicio, de los cuales el 80% no se encuentra concesionado. Algunos transportistas aseguran que esta situación obedece que durante 30 años los gobiernos estatales no han querido brindar nuevos permisos legales, lo que impulsó la irregularidad. Lo anterior ha ocasionado riñas entre distintos frentes transportistas, quienes disputan obras públicas de construcción, como también la devaluación del servicio de carga, ya que muchos, al ser irregulares, ofertan precios más baratos en comparación de concesionarios. Según datos del presidente de la Alianza del Autotransporte del Estado de Chiapas, Mario Bustamante Grajales, durante 10 sexenios estatales solamente se otorgaron 2,000 concesiones de volteo en todo el estado. El exsecretario de Transporte, Carlos Raimundo Toledo, dio datos durante su informe sobre qué modalidades iba a concesionar y habló de 2,800 volteos, cuando en el estado han concesionado en 60 años 2,000. Nosotros, como transportistas en su momento, le señalamos al recién gobernador Manuel Velasco Cuello que eso sería una bomba de tiempo, indicó. Una de las problemáticas que desencadenó esto fue el cierre parcial de la obra de la presa hidroeléctrica Chicoacén 2, que entre las distintas disputas estuvo el sector transportista de acarreo, derivado de la falta de certeza institucional. Por su parte, el dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, Saúl Martínez, estimó que en el estado existen unos 10,000 volteos en circulación, la gran mayoría de ellos sin concesión ante la falta de interés de los gobiernos estatales en transparentar esta situación. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Noé Sicotencal. Sobre el mismo tema, con modificación a la ley, no se regularizarán los piratas. Con la reforma al artículo 50 cuáter de la Ley de Transporte del Estado de Chiapas, se permitirá brindar nuevas concesiones, lo cual no significa que se regularicen unidades piratas, las cuales podrían oscilar entre las 15,000 unidades en el estado. Esta modificación también permitirá que la Secretaría de Transporte del Estado pueda brindar nuevas concesiones en cualquier momento, a excepción de 90 días antes del inicio de un proceso electoral y previo consenso con el Comité Técnico Consultivo. Así lo dio a conocer Álvaro Robles Cameras, director del proyecto estratégico de dicha dependencia, quien añadió que de no concesionar un año antes y un año después de procesos electorales era un sinsentido. La veda electoral, tanto las leyes federales como estatales, dice 90 días antes de un proceso electoral. La veda obedece a ciertos factores
por los cuales un candidato o un gobierno puede inclinar el voto, pero en los ámbitos donde no se puede meter veda es en salud, educación, transporte, seguridad y otros servicios públicos. ¿Qué significa con esto? Que quienes están prestando un transporte irregular en el marco de un acto de tolerancia, en el marco de un convenio y un acuerdo entre transportistas, por sí solo se les vaya a brindar una concesión, no. Justamente por eso queremos hacer sesiones públicas, transparentes, abiertas, inteligentes, para que tanto los usuarios sepan que hay una preocupación formal. Con la anterior normativa del artículo 50 cuarter, se estipula que no se concesionaría en un año y un año después de un proceso electoral. Sin embargo, en Chiapas se estima que durante los 6 años de administración estatal existen 4 comicios electorales. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Noé Xicoténcal. Vamos a otro tema. Para tener un Chiapas fuerte se necesita la voluntad de todos, dice Eduardo Ramírez Aguilar. Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, manifestó que para tener un Chiapas fuerte, en paz y en armonía, se necesita de la voluntad, del trabajo y la responsabilidad de todos, sociedad y gobierno. En el marco del informe legislativo que fue el miércoles de la diputada Patricia Conde Ruiz, en donde destacó el impulso que ha dado a la iniciativa de ley que fomenten la transparencia y rendición de cuentas, que combatan la impunidad y fomentan el desarrollo de la democracia, Eduardo Ramírez Aguilar pronunció un mensaje en donde convocó a los chiapanecos a trabajar en unidad y de la mano con las autoridades. Estamos ante un escenario, dijo, en donde debemos empezar a cambiar nuestra manera de pensar y actuar, dejando de ser dependientes completamente de las autoridades, sino por el contrario, debemos trabajar en conjunto para la resolución de nuestros problemas, lo cual requiere de la voluntad y el esfuerzo de todos. Debemos creer en la fuerza del trabajo, en la capacidad, talento y la voluntad de los chiapanecos. Eso debe ser lo que nos motive a ser mejores y eso debe ser el legado que debemos dejar a nuestras hijas e hijos, expuso. Y es que recalcó que si se traza una ruta en donde todas y todos seamos responsables de nuestras acciones, conseguiremos ese desarrollo, esa paz y esa armonía que por derecho nos corresponde. En otro asunto, a través de su cuenta de Twitter, SMAPA informa que es algo que ya sabemos, de por sí no hay agua, pero dice que debido a las recientes precipitaciones en la zona metropolitana, hoy viernes 30 de junio del 2017, los ríos Grijalva y Santo Domingo registran un incremento en los niveles de turbulencia de más de 2.500 unidades nefemetrólicas, exactamente lodo, básicamente, por lo que SMAPA se ve obligado a realizar temporalmente un paro total del funcionamiento de los equipos de bombeo de la planta potabilizadora Ciudad del Agua. En consecuencia, se suspende temporalmente el servicio del agua en las colonias, fraccionamientos o barrios ubicados en la zona norte-oriente, sur-oriente y parte del lado poniente de la capital chiapaneca. SMAPA mantiene el monitoreo permanente de los niveles de turbulencia para que, en cuanto sea posible, se reanude la distribución del agua potable en la ciudad. ¿Y no dice ahí si va a descontar de los residuos? No, por supuesto que no, eso no, al contrario. Al contrario, se está puntual cada mes. El recibo ya está, en mi caso, para pagar el día de hoy. Sí, claro. Pero del mes que viene no dice ahí si van a descontar. No. Jamás. Se trata de amolar al prójimo, no de ayudarlo. Sí. Ahora, y aparte de ese, temporalmente, no te da un cálculo más o menos de días para que las amas de casa se prevengan y digan, bueno, ya dijo el SMAPA que a partir de hoy hasta tal día. Sí. ¿No? Sí. En lo que va de la semana, por ejemplo, yo ya compré 2 pipas de agua, que son 500 pesos. Por cierto, imagínate, que decía decían en algunos medios de comunicación electrónicos el día de hoy, noticieros de radio, que el presidente municipal es el principal responsable de las inundaciones de Tuxtla. Ok. Entonces vamos a acostar al presidente municipal en las partes altas para que no pase el agua. ¿No? ¿Y qué es el responsable, el presidente municipal, de que estén tapadas las alcantarillas? Ah, solo él toma refrescos. ¿Y dónde estamos nosotros los ciudadanos, que somos una bola de cochinos? Sí, que todo lo tiramos a la calle. Toda la basura que se tira a la calle, ahí queda atrapada en las coladeras. Queda atrapada en las coladeras. El agua busca por dónde seguir su cauce. Pero está tapada mi rejilla donde paso. Me voy a seguir de largo. Y ahí que le hagan como quieran los vecinos y se van a las casas. Anoche, bueno,
Sí, tarde llovió, noche, llovió fuerte. Llovió fuerte otra vez en la zona norte-oriente. Uh-huh. Es donde se da más la situación de inundaciones. Y hubo por la Proco, y hubo carros también que se quedaron varados. Sí. Y les llegó el agua hasta el cuello, digamos, ¿no? Varios carros. Entonces, no. Y no defiendo al presidente municipal. Simple y sencillamente es responsabilidad de todos. Dice Eduardo Ramírez, bueno, asumamos nuestra responsabilidad cada uno. Cuando asumamos nuestra responsabilidad vamos a ser mejores ciudadanos. Vamos a ser una mejor ciudad, un mejor estado, un mejor país. Mire, nadie, ya se perdió aquella costumbre. Aquí tenemos auténticos tuxtlecos y soques como Marquito Osorio y el ingeniero Juan Carlos, que no me van a dejar mentir. Antes las señoras salían a barrer su banqueta y hasta le echaban agua para que no cayera polvo ni entrara a la casa y quedara polvo en los muebles. Esas costumbres ya se perdieron. Pasa la gente ahora, se sienta a descansar, si encuentra un arbolito abajo de una banqueta, se sienta a descansar. Está tomando su refresco, comiendo su galleta, algo, la basura. Ahí lo deja. Ahí lo tira. Ahí deja al ladito, discretamente todavía. Conductores, a mí me ha tocado ver conductores de vehículos. Ay, compran su chicle y el cartón donde viene envuelto o cualquier porquería que comen, lo tiran a la calle. Existe un bando de policía y gobierno para sancionarlos, pero pues no hay personas que anden ahí cuidando a ver quién va. No, esa es una cuestión de cultura. Es una cuestión de educación. Podrá usted ser cochino dentro de su casa, pero en la calle ya hay otras personas. Hay otros intereses, todos. Hay otros derechos. Es de todos. Y por lo mismo, ¿qué le cuesta agarrar un pedacito, una bolsita, y ponerlo ahí al lado del volante de su carro y ahí guardarlo? Yo traigo una bolsita en el carro. Cuando ya se llena, por ejemplo, que voy a alguna plaza. Ya lo depositas en el bote, claro. Y guardo mi bolsita. ¿Qué le cuesta hacer lo mismo? Sí. O si usted es un cochinón de esos, de como le coloco aquel personaje de Isabel Burbuja, entonces no coma porquerías en la calle. Sí. Porque usted esté dañando a los demás, ¿sí? El medio ambiente. Usted esté afectando lo que está pasando ahorita en temporada de lluvias. Que toda la basura, lógicamente, lo arrastra la corriente y va a dar... Y además, Carlos, este ciclo de... O sea, llueve, lava las calles, va a dar a los ríos, de los ríos nos vuelven a surtir agua, y aunque existe una potabilizadora de agua, no recibimos agua potable, es la misma agua que nos está circulando. Exactamente. Entonces, hay que ser un poquito conscientes con la basura, porque la verdad que la capital cada vez está peor en este asunto de la basura, y por supuesto los problemas de inundaciones, ni qué decir. Por cierto, también reportan, en otros asuntos, y que se inician los trabajos en las colonias Obrera, de la Octava Norte, Sexta 13 y 14 Sur, un reporte vial, están haciendo trabajos de luminarias en algunas partes donde ha estado sin luz, ¿no? Hay lugares donde ha estado sin luz, están haciendo trabajos de algunas luminarias para que ya tengan luz, a ver si ya quedan bien y quedan prendidas de noche y no de día. El encargado del alumbrado público seguramente ya pasó por ahí, ¿no? Sí, ya de haber dicho, sí, aquí está oscura y manden por acá. Bueno, ¿y qué le cuesta darse una vueltecita de noche por toda la ciudad? Para ver dónde... Sí, hay varios lugares. Porque hay muchos lugares que no tienen luz y son tramos que no hay luz. Y hay algunas lámparas que ya se fundieron los focos. Sí. Entonces, darse una vueltecita no le cuesta nada por la ciudad para ver que... Y hay algunos, y también de día, que se dé una vueltecita para que vea que hay fraccionamientos en donde es de día, al mediodía, 11, 12 del día, 1 de la tarde, uh-huh. Están prendidas las luces. Sí. Eso también es un consumo innecesario de luz, ¿no? ¿Algo más? Por acá, no, un hospital me llamó la atención, creí que era acá, pero no, bueno, no, aún así es lamentable, ahí en el Estado de México, exactamente, delegación Gustavo Madero, afectaciones en un hospital. Sí, también, aquí sí hay gente que está en el hospital pediátrico. Bueno, ¿y por qué quieren que esté bonito por fuera del hospital pediátrico y corren a los que están ahí, cuidan su familia, si por dentro no es, la calidad del servicio es mala? Sí. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿En qué país vive el director? Sí. ¿No? Pero bueno, vamos a otra... El asunto de... Sí, vamos a este tema sobre la Alianza del Pacífico, donde el presidente Enrique Peña Nieto dice que se pueden lograr alianzas, sobre todo en cuestiones comerciales. La Alianza del Pacífico tiene la oportunidad de no quedarse solo en una coalición de cuatro países, sino dar el siguiente paso como bloque y establecer alianzas comerciales con otras naciones,
sostuvo el presidente de México, Enrique Peña Nieto. La alianza se creó con la visión de no solo tener integrados los mercados de Chile, Colombia, México y Perú, sino también de construir una plataforma que permitiera encontrarse con otros países, especialmente de Asia-Pacífico y otras regiones del mundo. Durante el cuarto Congreso Empresarial, mandatarios como el colombiano Juan Manuel de los Santos y del peruano Pedro Pablo dejaron entrever que el anuncio programado para el viernes de nuevos acuerdos comerciales de la Alianza del Pacífico sería con países como China, Nueva Zelanda, Australia e Islandia. Ello luego de la salida de Estados Unidos de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, lo que generó interés de un gran número de naciones observadores para participar en los acuerdos comerciales de la alianza, reveló la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. El actual gobierno de Estados Unidos decidió no continuar con las negociaciones y la Alianza del Pacífico invitó a países integrantes pensando en cómo nos integramos mejor a la Asia-Pacífico como estados asociados, anotó la primera mandataria chilena. Con información al momento para TV Noticias de Cuarto Poder. En otra información, durante la reunión de la CONAGUA, el gobernador Manuel Velasco Cuello presenta iniciativa para fortalecer la región sur-sureste del país. Con la presencia de la secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, en representación del presidente Enrique Peña Nieto, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y presidente de la CONAGO, Miguel Ángel Mancera Espinosa, así como mandatarios estatales, en la capital chiapaneca se realizó la sexta reunión de la Comisión Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste de la Conferencia Nacional de Gobernadores. En el evento, efectuado en el Centro de Convenciones de la capital chiapaneca, se destacó la presencia del gobernador de Tabasco y coordinador de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Frontera Sur-Sureste, Arturo Núñez Jiménez, de los gobernadores de Quintana Roo, Manuel Joaquín González, de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, así como representantes de los estados de Guerrero, Puebla y Yucatán. Durante su participación, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, presentó tres iniciativas para favorecer a la región sur-sureste del país: aumento del presupuesto para infraestructura, atraer inversión extranjera y crear la fiscalía especializada en migrantes. El mandatario sugirió que para el próximo presupuesto de egresos de la Federación, junto con el Fidesur, se gestionen recursos para realizar una mayor cantidad de proyectos estratégicos de infraestructura carretera. El mandatario sugirió que para el próximo presupuesto de egresos de la Federación, junto con el Fidesur, se gestionen recursos para realizar una mayor cantidad de proyectos estratégicos de infraestructura carretera, comunicaciones e infraestructura portuaria, con el objetivo de mejorar la conectividad a cada uno de los corredores productivos de la región. Dijo que en Chiapas se ha trabajado en ese rumbo y el ejemplo más claro está en Puerto Chiapas, un lugar estratégico que a 40 años de su construcción se ha convertido en la plataforma donde se está apuntalando la productividad y la competitividad de la principal frontera sur del país. Ahí está por inaugurarse el primer parque agroindustrial que cambiará el rostro productivo de esta región, por donde circula el 90% del comercio terrestre de México con Centroamérica. La segunda iniciativa es la que la CONAGO se consolide con una estrategia de promoción para la inversión nacional y extranjera, que genere mayores condiciones idóneas a partir de incentivos fiscales, ventajas competitivas y condiciones de certidumbre para los inversionistas, que traigan industria y fortalezcan el sector comercial, por lo que es importante que las entidades cuenten con capital humano calificado. En ese sentido, Velasco Cuello señaló que es importante establecer una agenda dentro de la Comisión de Educación para el impulso y fortalecimiento de las universidades, institutos politécnicos y tecnológicos de la región, con el objetivo de preparar y capacitar a las y los jóvenes en carreras especializadas y carreras técnicas que se van a requerir en las zonas económicas especiales. Respecto a la tercera propuesta, la intención es que los estados que tengan frontera con Centroamérica establezcan fiscalías especializadas para atender a las y los migrantes que transitan por territorio nacional. Por otra parte, el mandatario chiapaneco planteó la necesidad de vincular acciones estratégicas con las zonas económicas especiales en el sur-sureste del país, ya que son una gran oportunidad para crear nuevos polos de desarrollo en el país. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Bueno, así andan las cosas en materia de gobernadores. Varios helicópteros circundaron el cielo de Tuxtla Gutiérrez el día de ayer. Pues la seguridad de los mandatarios. Sí. Estoy acá. En la nota decía que vino Alejandro Murat, el de Oaxaca, no. Mandó un representante por el que andaba echándose un viajecito, inaugurando una nueva ruta aérea entre Oaxaca y los Estados Unidos. Andaba, ¿no? Exacto.
también el de Oaxaca. Bueno, el mapa de Chiapas aparece hoy en color azul, indica lluvia fuerte, 0.150 milímetros, y se va a presentar en todo el estado de Chiapas. Una masa de aire con limitada disponibilidad de humedad va a ocasionar condiciones de cielo medio nublado a despejado sobre Tabasco y al norte de Chiapas, mientras que por la tarde la entrada de humedad por parte del Pacífico va a ocasionar el desarrollo de tormentas localmente fuertes sobre el sur de dicho estado principalmente. Como siempre, le invitamos a que abrigue los niños, madres embarazadas y personas de la tercera edad, además de que esté pendiente de las recomendaciones que permanentemente realiza la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado para que usted tome sus precauciones. Asimismo, también los invitamos a conocer más detalles del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 30 de junio. Para hoy, se prevé ambiente muy caluroso sobre el noroeste del territorio nacional. Asimismo, las ondas tropicales 8 y 9, un canal de baja presión y una zona de inestabilidad seguirán afectando el interior de México, favoreciendo rachas de viento superiores a 60 km por hora y posibles tolvaneras o torbellinos en Chihuahua y Coahuila, además de tormentas intensas en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, y tormentas muy fuertes en Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Alberto Zambrano y saludos. El doctor Antonio Dorantes. Saludos, Toño. Saludos. Hasta Vicente Guerrero, saludos. Saludos a todos. Pero aquí nomás en Ocosocoita. Uh-huh. Está aquí ya en Tuxtla. Ya está casi en Tuxtla, sí. Pegadito a Tuxtla. Bueno, viernes 30 de junio del 2017. Felicidades, jóvenes. Hoy cobran su quincena. A los que cobran. Los que trabajan y los que cobran. ¿No? No les voy a decir por qué. Algunos cobran la mitad. Creo que tiene que ver con el tiempo, no sí, sé sí, qué es sí, así, ¿no? Sí. Viernes 30 de junio del 2017, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder, la CONAGO, gobernadores analizan el desarrollo nacional. Durante la reunión de gobernadores en Chiapas, Manuel Velasco presentó iniciativas para fortalecer la región sur-sureste de México. Bueno, y Alianza del Pacífico generará acuerdo, dice el presidente Enrique Peña Nieto, va a sostener una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El Cayo, un misterio chiapaneco, dicen en materia arqueológica. Chiapas Mayab licitarán renovación de vías en 2018. Parece que ya va a haber tren. En la contraportada, el tricolor se volvió a quedar a la orilla de la historia en fútbol. En la colonia Yuki se encuentran a niño ahorcado en hamaca. El lamentable hecho ocurrió el día miércoles por la noche en una colonia situada en el sector norte-oriente de la capital del estado, informaron las autoridades. En Tuxtla, dos heridos y un detenido en violenta riña. En Comitán, accidente deja cuatro lesionados. Siniestro pasado, gobierno se disculpa con damnificados por golpearlos. Vaya, te pego una tranquisa y después me disculpas. Publicado el sábado 20 de mayo de 2006 durante la persecución salazarista. En la sección de opinión hoy están Alejandro Moguel Serrano, Rafael Victorio Ruiz, Carlos César Núñez Martínez, Elio Enrique Estobar y el maestro Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como Catón. Portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del viernes 30 de junio del 2017. Y aprovechando que es viernes, un dato por acá dice: consumido con moderación, el tequila es un producto natural que te puede ayudar a evitar ciertos padecimientos. Consumido con moderación, no se gasten la quincena. ¿No dice qué padecimientos? Todavía no, pero pues hay que averiguarlos, ¿no? Hay que probarlo hoy, ¿no? Hay que probarlo y ver qué es lo que cura, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está. Y se ve bien con su limoncito, bueno, y sal. No creo que la presión, porque... No. Si está... Bueno, eso sí, la presión de tu mujer, sí. Porque te olvidas un rato de las regañadas de que te dé llegando bolo a tu casa. Sí.
Pero pues ahí en la imagen se ve salita y limón. Sí. Entonces, la mucha sal es mala para la presión arterial. Sí, también, exactamente. ¿No? Con moderación. En cambio, el limoncito... Bueno, para las defensas. Y el agave también tiene sus propias curativas, ¿no? Exactamente. Con moderación. Hay que probarlo hoy a la 1:00 p.m. en conocido Bar del Oriente de Tuxtla Gutiérrez. No, van a estar los veteranos de la América repartiendo autógrafos. Seguramente. Ahí vas a aprovechar. Hay que ir a ver a Cecilio Los Santos, hay que ir a ver a Héctor Miguel Celada. No sé si ya se fueron del partido anterior del Día del Padre o ya regresaron. O a lo mejor les prometieron que les van a dar su amanecer y ya se vinieron a vivir acá. ¿No? Pero bueno. No, bueno, es que como Sergio Almaguer aquí tiene su familia. Aquí están sus hijos, su esposa, aquí estudian. Dice, es una ciudad segura para vivir. ¿Sí? Y la verdad no quiero llevar a mi familia de acá. Su familia no se quiso ir, sus hijas aquí ya hicieron sus amistades y todo. Sí. Entonces él va y viene, ¿no? A hacer su chamba. No sé dónde anda ahorita, creo que anda de auxiliar. ¿No? Y sí es un lugar bastante seguro, que a mucha gente le gusta venirse. No es que no haya delincuencia, sí hay, pero comparado con otros estados, estamos ahí. Nomás te saqué en tu casa, pero poquito. Pero poquito, exactamente. Ándale, que nos visite gente que no sea delincuente, exactamente. Sí. Bueno, pues ahí están los detalles. Pero vienen huyendo, pues, de Oaxaca, muchos, Veracruz, Tabasco, muchos, el efecto de cucaracha. De San Fernando. De San Fernando hasta Camarón, pues son. De Tabasco, de Berrio, de todos lados, hombre. Del DF. Es viernes. De Chiapa de Corzo, de todos lados. Hombre. Sí. Bueno, más detalles podrán encontrar en nuestra página web www.cuartopoder.mx. Agradecemos que nos sigan a través de nuestras cuentas oficiales en las redes sociales, en Twitter, Facebook, también en Instagram, por ahí con los detalles. Gracias por estar pendientes. La versión impresa disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. No lo olvide para que usted la pueda adquirir. Con esto cerramos la edición de este viernes. Carlos, muchísimas gracias. A ti, Iber, sobre todo a usted que nos ve y nos escucha. Muy buen fin de semana. Que tenga un excelente fin de semana. Esta es Noticia al Momento. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. También las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.